Buenas tardes, señor alcalde, señores concejales y señoras concejalas del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. La irrupción del ICBM fue el resultado de un creciente grado de malestar incubado desde hace mucho tiempo en grandes capas de la sociedad española, especialmente entre los jóvenes, y era un aviso dirigido a los poderes económicos y políticos de que las cosas no podían seguir como hasta el presente, donde una élite escudada tras los mercados desplaza hacia sus intereses las decisiones de una representación política más proclive a defender sus privilegios que de actuar a favor de la mayoría de la sociedad. Este fenómeno no ocurre solamente en España. De norte a sur, de este a oeste, ciudadanos de múltiples países, unos desarrollados, otros en vías de desarrollo, otros empobrecidos, otros con dictaduras crueles, se han levantado exigiendo mejor reparto de la riqueza, más democracia, más participación y más respeto a la naturaleza. Y lo sucedido el pasado 15 de octubre es algo más. Representa un salto cualitativo y cuantitativo de ese creciente malestar. Millones de personas en más de 1000 ciudades de los 5 continentes han salido a la calle para gritar basta ya, que no podemos ni queremos seguir esperando más tiempo, exigiendo que de forma urgente se acometan las necesarias reformas políticas, económicas y sociales, porque otro orden mundial económico, político y social es posible y además es necesario. En concreto en Madrid, unas 500.000 personas han salido a la calle. Ustedes, la representación política de nuestro municipio, deben ser conscientes de la necesidad de poner en marcha las reformas necesarias, algunas de ellas endémicas desde la constitución de los ayuntamientos democráticos. En fechas muy recientes, desde el 15 de Medalcosanse, se las hemos solicitado con resultado negativo: mayor transparencia y control de la gestión municipal, una efectiva democracia participativa, mayor participación ciudadana, un claro y decidido apoyo por los servicios públicos, la defensa del medio ambiente, etc. Y, por supuesto, unos salarios de la corporación más acorde con los que percibe la clase trabajadora en nuestro país. Escudarse en que ya existen cauces para la participación ciudadana, unos presupuestos aprobados por el Ayuntamiento en pleno, un cierto grado de aceptación vecinal en la gestión municipal, es no comprender el porqué de ese levantamiento popular que ha llevado a salir a la calle a millones de personas pertenecientes a diferentes capas de la sociedad, aunque principalmente de la más desfavorecida. Y estamos convencidos de que no han sido pocas las personas que han salido a manifestar su malestar que tienen su residencia en nuestro municipio. Posponer la puesta en marcha a nivel municipal de medidas que son urgentes y necesarias o bien obedece a una visión errónea de la realidad, o bien quieren que se perpetúe una democracia restrictiva. Cualquiera que sea la respuesta, pueden estar seguros de que solo retrasarán por un limitado tiempo las imprescindibles reformas y, sin embargo, propiciarán enconar las relaciones entre gobernantes y gobernados. Señor alcalde, señores concejales, señoras concejalas del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, en sus manos y dentro del ámbito que les compete, tienen la oportunidad de sentar las bases que favorezcan la consecución de una sociedad más justa, más consciente, más humana y más participativa. En base a lo anteriormente expuesto, desde el 15M sometemos al Pleno que sin más dilación aprueben las siguientes medidas, algunas de ellas de forma inmediata y otras consensuándolas con los movimientos ciudadanos, entre ellos el 15M. 1. Los locales públicos pertenecientes al ayuntamiento que se pondrán a disposición de las vecinas o vecinos o asociaciones sin más requisito previo que su petición y con un calendario público de utilización. 2. La utilización de dichos locales no llevará coste alguno al peticionario. 3. La convocatoria de reuniones entre el equipo de gobierno y partidos políticos con los vecinos, vecinas y asociaciones desde donde se podrán en marcha los presupuestos participativos. Aquí queremos hacer una mención especial a los salarios de los miembros de la corporación y los asesores,
que deben de ser consensuados en la mesa de los presupuestos participativos que antes mencionamos. 4. Abrir la participación en la revista municipal La Plaza a los partidos políticos y vecinas y vecinos. 5. La elaboración o reforma de una normativa de participación ciudadana en la que primen los derechos de reunión, expresión y participación vecinal sin cortapisas. ¿Cómo podemos justificar democráticamente que, por ejemplo, la policía municipal impida pintar una pancarta en la Plaza de la Fuente, tal y como ocurrió el pasado día 14 de octubre? 6. Rechazar el recorte económico que están sufriendo ciertos servicios públicos, como son la educación y la sanidad, así como mostrar la solidaridad con los colectivos afectados que se están movilizando. Oponerse a la privatización de empresas públicas como el Canal Isabel II, Loterías del Estado, AENA, que obtienen beneficios para toda la sociedad y que ahora pasarían a manos privadas. Para ello, efectuarán una declaración institucional mostrando su rechazo a las privatizaciones con el envío de sendos escritos a las administraciones pertinentes. 7. El Plan General de Ordenación Urbana no debe contemplar la reserva de suelo para la construcción del cierre de la M50-M61. Es inadmisible que no se cierre definitivamente este triste y largo capítulo de nuestro municipio cuando desde siempre tanto los vecinos y vecinas como todos los partidos políticos se han declarado contrarios a su ejecución. Y por último, realizar los planos del ayuntamiento por la mañana puede ser democrático, pero impide una mayor participación vecinal. Exigimos que los plenos sean por las tardes. Hoy lo hemos conseguido. En unos momentos de grave crisis económica, con elevados porcentajes de paro, con congelación de salarios y pensiones, con una reforma laboral regresiva para los y las trabajadores, sería un gesto bien visto por la ciudadanía que la representación política municipal y el personal de confianza se sumen a dichos recortes y tomen la medida de renunciar a la paga extra de diciembre, destinando su esfuerzo íntegro en medidas sociales que favorezcan a las capas más necesitadas de nuestro municipio. Señor alcalde, señores concejales, señoras concejales, desde el 15M no queremos terminar sin manifestarle que la participación personal en la cosa pública corresponde a una decisión voluntaria, que no tiene por qué convertirse en una profesión de por vida ni obtener privilegio alguno con respecto a los gobernados. Atentamente. Muchas gracias, señor Lezama.